Pregunta para Toda Velocidad, nueva auto que vamos a estar presentando acá en el programa. La verdad, felicitaciones por este Nova y también réplicas del Chevitú, del famoso Chevitú en el turismo de carretera, en donde vos lo encontraste y está a tus manos hace menos de 10 años, me comentaste. Sí, hace 5 años que tengo el auto. Relativamente poco. Es poco, sí. Es un auto que fue de una persona que era planchero del Automóvil Club. Sí. ¿No? Y que, bueno, tenía problemas de salud y tuve la suerte de encontrarlo en el momento que él estaba decidido a venderlo y lo pude comprar. Además, muy particular en cómo lo vendió, porque claro, vos fuiste a verlo y no fuiste con la idea de comprar ese auto, aunque la tenías en realidad. No, yo, digamos, tenía intenciones de hacer una réplica del Chevitú, claro, partiendo, como hacen muchos hoy en día, de un cuatro puertas. Claro. Y me habían comentado de la existencia de este auto y lo que fui a tomar medida de, claro, de, para de poder hacerlo, de la puerta, de copiar, a ver, tratar de tener las menores diferencias posible con no inventar nada, ¿no? Entonces llego a la casa de este señor, que además llego a través de otro planchero del Automóvil Club, que me da indicaciones de más o claro, menos dónde quedaba, etcétera, etcétera, y preguntando y le comento lo que quiere hacer, lo que quería hacer, me lleva a ver el auto, que lo guardaba en un garaje a media cuadra, claro, de su casa. Y cuando terminamos de verlo, me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Y le digo, y voy a hacer un cuatro puertas, lo voy a transformar en este auto. En dos, claro. En dos, ¿no? Y me dice, ¿por qué no te compras este? ¿Y el auto cómo estaba antes de lo que podemos ver ahora mismo? El auto estaba en perfectas condiciones. Lo único que tenía era que era un auto de color bordó metalizado, tirando a un color cereza, guinda, con techo vinílico. En muy buenas condiciones. Y de ahí vos querías, ¿no?, cambiarlo a lo nosotros, que era réplica. Claro, la idea era, digamos, yo soy de un grupo que se llama Abade, que es un grupo de Monte Grande de amigos que tenemos también autos antiguos, tirando a autos de competición, sí, o cosas por el estilo. Y como yo soy hincha de Chevrolet y mi apellido es parecido al de Cupeiro, Claro, me motivaban para que lo tengas un Chevitú para hacer el Gran Premio Histórico del Automóvil Club y qué sé yo. Y lo pudiste tener, digo. Lo pude tener, no hice el Gran Premio por las condiciones. Por ahora, porque las condiciones de fechas en las que se realizó generalmente coincidían con problemas, claro, laborales míos. Pero bueno, algo que no se va a descartar, porque no. Que en algún momento se va a hacer. ¿Y qué cosas tuviste en cuenta y qué cosas fuiste modificando y agregando para que termine como un Chevitú, como una réplica de un Chevitú? Bueno, básicamente lo que hicimos fue llevarlo al color original del Chevitú, o parecido al color original, que era, claro, blanco. Y con las franjas. Con las franjas celestes, que nos costó encontrarlas, porque en las fotos que hay de la época, claro, es todo. No, era todo blanco y negro. Y era y un, si con, había un algún color, era como celeste, medio raro. Muy claro que no se notaba. Claro. Buscando mucho, buceando mucho en revistas viejas, porque ni siquiera en internet, te diría que algún amigo que tenía algún gráfico, exacto, o algún Automundo de esa época, encontramos alguna foto color. Sí. Y de hecho la franja fue bastante posterior, digamos, fue un agregado. Primero la ploteada en azul, claro, pero quedaba muy mal, y después la pintamos. Exacto. Lo mismo que las letras, digamos. Las letras el día del debut eran rojas, sí, después pasaban a ser negras. Claro, iban cambiando obviamente a lo largo de los años. Y también, bueno, y algo también que te va a hacer muy acostumbrado, sí, bocinas y saludos por todos lados. Saludos, pulgares para arriba, que sé, alguno que me dice, no, lo tenés que pintar de negro. Para claro, gustos colores. No, digo, porque la estética que más recuerdan es la estética del Chevitú negro y blanco, con exacto, trompa negra, con los faros tapados, es la que más.
Pero nosotros quisimos hacer la estética del día del debut. El 12 de abril del 64. Que gana la serie, pero no puede llegar a la final. Sí, porque se queda sin freno, ¿no? Exacto. Según lo que me contó Cupeiro, habían puesto unos bombines de freno de Renault con muy poca capacidad de líquido de freno. Claro. Y las pastillas al gastarse consumieron eso, entonces dejó de frenar. Exacto, y hablando de Cupeiro, un personaje que junto a Aldo Bellavinia pudieron y tuvieron la oportunidad de ver este auto, digo. Sí, sí, claro, tuve la suerte de, gracias a este auto, de conocerlo a Cupeiro, que era básicamente la base de este auto. Mi referente de automovilismo de cuando yo era infante y adolescente. Claro. ¿No? Y después también conocerlo a Bellavinia, a Marinkovic. Mirá, ¿no? Todos personajes que tuvieron mucho que ver. Personajes que tuvieron relacionado con este auto. Cupeiro me firmó la puerta, Bellavinia me firmó la puerta por un incidente con combustible, con un derrame de combustible. Tuve que repintar y se perdió en esa. Ya se podrá reparar algún momento. Seguramente en algún momento me animaré a llamarlo a ver si me la firma de nuevo. Así es. Y hablando de características técnicas, digo, el motor, ¿cuál es? Este auto tiene un motor 230. ¿Está estándar? Está con un pequeño cruce de levas, con un carburador Holley y un múltiple de doble boca. Exacto, tiene, digo, su preparación y tiene un lindo sonido. Sí, no, suena lindo, suena muy bien, digamos. Tiene un escape de dos líneas de 3-1. Ah, mira. ¿No? Entonces eso le da un sonido. Y además tenés la opción de que esté libre o que... No, yo le agrego una sordina, digamos. Ah, claro. Para bajarle un poco el ruido y poder transitar un poco en la ciudad. Y cuando querés escuchar un poquito de ruido, se lo sacás. Sin que la policía me mire feo, digamos. Más que nada por eso, ¿no? Exacto. Y después también comentarle a la gente que este auto estuvo en nada más y nada menos que el Museo Fangio. Digo, estuvo claro. A largo de 8 meses, si no me equivoco. Sí, sí. Tuvimos la suerte de que el museo me aceptara en préstamo el auto para exponerlo en el estanque, claro, tienen dedicado a Froilán González. No, porque recordamos a la gente que... Para mí fue un orgullo, sí, ¿no? Obviamente que el auto estuviera ahí. Sí, no, porque además un auto que le comentamos a la gente que Froilán González trae este auto en particular para incursarlo en el turismo carretera, porque ya veía que un poco las cupecitas que se habían deformado en los mediados del 60, ya no era una cupecita, como en el 30 o en el 40, y empieza a incursionar para estos autos, ya que era el futuro, por así decirlo, y es el auto que revolucionó el TC. Sí, bueno, de hecho hay que tener en consideración que cuando nace el TC son los autos que eran los autos de calle de, claro, ese momento, sí. Entonces el Chevrolet 400 era el auto de calle de ese momento. O sea, el cambio, por más que uno afectivamente le parezca violento o qué sé yo, claro, sí, o irracional, era lo lógico. Exacto. De hacer, ¿no? Y hoy estamos como gente como vos que puede recordar un poco la historia de este auto y queremos agradecerte por mostrarlo hoy en el programa y felicitarte. El agradecimiento es mío hacia ustedes por pensar en el auto y verlo, ¿no? Sí. O mostrarlo. Así es. También, qué sé yo, en esto participaron muchos amigos, qué sé yo, iba a ser un que dice Taller Lavalle, que es el mecánico que se ocupó de darle la estética, claro, de hacer la mecánica, el motor se desarmó, se le cambió todo lo que estaba más o menos mal. Sí. Hubo mucha gente, digo, que se involucró. Hubo mucha gente trabajando en el auto, para llegar al resultado que tiene. Así, ¿no? Es. Sí. Y que cada uno va a saber, digo, de qué hizo en este, sí, auto. Sí, cada uno tiene su cuota de responsabilidad en esto y obviamente también lo disfrutan de vez en cuando, ¿no? Así es. Cuando podemos usarlo, salimos, la pasamos bien. Se lo prestas un poquito a cada uno. Yo en ese sentido soy generoso, ¿no? No tengo problema en prestarlo. No sé, básicamente creo que es un generador de buenas ondas de estar con un grupo de amigos disfrutando de algo que nos gusta y claro, que, bueno,
No pudimos ser corredores por... Pero pueden ser... Por distintos factores, algunos de capacidad para hacerlo. Pero ¿no? aficionadores que todos se pueden... Todos hacer ruido, pero no todos, todos pueden andar doblando fuerte, ¿no? Pero bueno, en este caso, el auto se hizo con mucho cariño y tratando de respetar la esencia del auto, ¿no? Horacio, muchísimas gracias y por felicidades. Por favor, no, gracias a vos. Con ustedes acá en A Toda Velocidad, una réplica del Chevy Two, un Chevrolet Nova para ustedes en este programa.